Hola chicos, antes de comenzar o seguir con este video, primero que nada dejen su like, dejen su like, por favor, comenten que quiero generar una comunidad, como siempre les estoy diciendo en cada video, o sea, comenten, interactúen, digan cosas, narren cosas, o sea, si quieren más manguas o si tienen nombres de manguas que quieren que resuma, pues mándenmelos, que vamos a estar luego haciendo ahí en comunidad alguna especie de voto para ver qué mangua quieren que resuma. Y pues eso, y no sé, comenten, comenten Pepe, comenten un Pepe o comenten Pepe o y ya, solo hagan eso y todo bien, así que bueno, vamos con el capítulo y espero que les guste, gracias. Hola, siguiendo con la parte, el siguiente capítulo básicamente, se aparece a la chica y le dice que si tiene tres segundos para comenzar... De esta chica que se le apareció a nuestro prota en el anterior capítulo Y básicamente que le muestre la mochila o le va a pegar un tiro a este imbécil Que, que es nuestro prota Y pues nuestro prota dice que debería haber escondido la mochila en un lugar Porque ahí tiene su comida o y demás Y dice que por suerte Solo es una chica Y que aún está en ventaja Y esta chica le dice que el tiempo ha terminado Y nuestro prota le hace para atrás con la pala y esta chica pega tres volteretas. O sea, todo una, bien ágil, esta chica así, todo más. Y nuestro prota le dice: Tú eres la que intentó robarme mi comida, así que no me culpes. Y salta y le va a dar un putazo. Y esta chica, ni, ni que raquen va y mira los puntos débiles de nuestro prota y le pega tres putazos así. Con la pata, le pega así, fium, 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 le pega. Y pues nuestro prota se queda como que sale volando y dice: Ah, no mames, es muy fuerte y que le duele. Y básicamente la chica le dice que le agarra con el cuchillo y le pone en el cuello y le dice que si se muere, como es que si se mueve, solo un poco le matará. Y pues ahí es cuando nuestro prota le dice que no le mate, que hay carne enlatada y comida seca en la mochila, que es suficiente para los dos. Y esta chica le dice que carne enlatada, lo dice en serio y se sorprende. Y bueno. Nuestro prota dice que esta tipa le brilla los ojos y parece que básicamente cuando le baviaron la, la boca apenas escuchó carne. Ya que en ese mundo no hay carne o es muy escasa. Pero bueno, le dio la oportunidad a nuestro prota de sacar un táser de su espalda. Pero la chica le sigue insistiendo que le dé la lata que se muere de hambre. Y nuestro prota todo un capo baile, le droguta, o sea, le hace con el taser le hace un... Tss, y pues ahí se cae la chica. Y bueno, nuestro prota le dice que se, se nota que tiene hambre y que pero que no le puede robar y amenazar con matarle. Y nuestro prota dice que es muy lamentable lo que acaba de suceder y pues nuestro prota súper elegante va y le deja agua y comida y le dice, "Puedes comer todo." Y dice nuestro prota que a cambio se, se llevará el cuchillo y pues nuestro prota se retira. Y bueno, nuestro ella se queda sorprendida porque ve que dice que son rodajas de carne enlatada y agua natural y no están vencidos. Y ella se pregunta quién es... El? Y ahí vemos una escena tierna donde ella está viendo la comida así todo súper apasigual. Y bueno, ahí aparece nuestro prota de nuevo diciendo que tiene que encontrar un lugar seguro para esconder la mochila. Y pues ahí vemos a nuestro prota caminando cuando se topa con unos malviantes o unos bandidos, llamémoslo así bandidos. Y a nuestro prota le dicen le dice a nuestro prota que entregue la mochila porque todos quieren las provisiones y todo eso. Y bueno, nuestro prota dice que normalmente los, lo encontraron por el alboroto. Y es cuando vemos a otro chico que va y le lanza un batazo. O sea, el chico está mamadísimo este, este bandido y nuestro prota pues lo detiene. Y dice que hay tres, nuestro prota está súper nervioso y dice que hay tres de ellos y pues no y pues no prota se defiende y está ahí dudando y mientras los chicos dicen que tiene una mo, una una mochila muy abultada evidentemente porque lleva un montón de cosas y todos diciendo que le quieren robar y bueno, nuestro prota básicamente dice que el chico tiene un un cuchillo escondido, pues ya que saca el cuchillo de la nada y lo bloquean y le corta y bueno, dice que de que detenga el sangrado, ya que ahí nos dan otro dato de que la sangre trae a los caminantes y pues ellos comienzan a detener los sangrados y nuestro prota debido a esa distracción pudo correr. Y bueno, nuestro nuestro prota dice que está que como no hace mucho ejercicio, que es básicamente Hace rato que no hace ejercicio, que hace tiempo no sentía tanto cansancio, ni siquiera en las clases de gimnasia. Y pues se quedó en un callejón sin salida, y que pues ahí se queda, y justo lo agarran todos. Y le, y le quedan viendo, pues que le van a, a sacar la P, le van a matar, lo van a asesinar, lo van a coger. Y pues bueno, ahí es cuando vemos a todos ellos. Viendo a nuestro protagonista, mientras nuestro protagonista está con el cuchillo y la pala todo acorralado, y vemos a la distancia a la chica viéndoles a nuestro prota, pues diciéndole que es un novato. Y es cuando la chica se baja, y bueno, ellos le dicen que no le dejarán morir tan fácilmente, y pues que le torturarán a nuestro prota por lastimar y que a la pandilla cabeza de tigre. Y pues la chica se queda y le dice silencio. Y ahí es. Continuando donde dejamos en la parte anterior, es cuando vemos a estos maleantes regresando a ver atrás, porque apareció una chica que le va a ayudar a nuestro prota y ahí le preguntan por qué este otro maleante está en el piso. Y ahí es cuando el que le cortó el medio brazo le dice sobre ti. Y vemos a la chica con los dos pesos suelos y le pega terrible patada y lo noquea. Y pues ahí es cuando ella dice que su cabeza es dura. Y pues resulta que no lo noqueó, entonces dice que le dio eso y bueno, la chica le dice que le dé la daga y nuestro prota le lanza la daga para que la agarre y pues de ahí comienza a defenderse, de ahí es cuando dice que hay apertura, o sea la man es como un Robocop, pone pon así, está tuneada, tiene una, un mirar matador y pues esquiva y le apuñala y lo mata evidentemente. Y pues ella en Nuestro Prota se sorprende. Pues que dice que es la primera vez que ve a alguien morir acá. Y que es tan aterrador. Y es cuando el otro chico se va corriendo. Y dice que vamos a perseguirlo. Eso dice Nuestro Prota. Pero la chica le dice que no. Que es el momento de que le siga. Y pues dice que la sangre traerá un montón de zombies. Y es verdad. Y pues de la chica le lleva a Nuestro Prota lejos. Y Nuestro Prota dice que si no la ofende. Puede ser su, sof su socia en este mundo apocalíptico. Y ellos es cuando nuestros dos protagonistas... Llegan a un lugar. Y nuestro porta dice que ya es momento de descansar y todo eso. Y que gracias por salvarle. Y es cuando la chica le vuelve a poner el, el cuchillo en el cuello. Y le dice que el corazón humano es incomprensible. Cosa que todos concordamos. Porque a unos le rompen el corazón, a otros no. De diferentes maneras, básicamente. Pero le dice que lance el taser con el que le electrocutó. Porque no sabe que. Si es que lo puede volver a hacer y que la suelte porque si no le puede aturdir Y Nuestro Plata evidentemente lo suelta y ella con un resentimiento le pega una patada Y bueno, dice que el, Nuestro Plata en su mente piensa que le ha afectado mucho esta situación y pues bueno, nuestro prota también dice que va a confiar, eh, que confía en él y que no le traicionaré y que le puede dar comida. Y es cuando nuestro prota saca todas sus provisiones y dice que si le deja estar ahí por siete días le dará todo eso. Y pues esta chica le dice que le dará todo eso y nuestro prota dice que si le da la mitad de la comida y el agua, que es suficiente para él porque tiene para diez días. Y bueno, nuestro prota dice que esas son sus guardiciones de respaldo y que se las va a dar. Y pues la chica le queda se queda pensando que si conoció un chico rico y que quién es él y bueno y que le pregunta que dónde consiguió todo eso porque evidentemente estamos en un mundo apocalíptico donde todos estos recursos ya son muy escasos evidentemente entonces se quedan ahí como que pensando que qué pasó acá y pues nuestro prota le dice que no le va a decir nada hasta que le agarre confianza por pues evidentemente pero nuestro prota también le dice que quiere quedarse aquí por siete días y pues la chica dice que él no le mató antes y tiene mucha com comida y que debe ser rico. Y pues lo acepta, pero dice que confiará en ti. Y que no le forzaré a decirle nada si no quiere hablar sobre dónde consigue la comida. Pero bueno, ahí es cuando dice que primero eh, lo, la regla principal es que no entra eh, a su cuarto sin su permiso, básicamente, sin tocar. Y bueno nuestro ahí es cuando le indica la habitación a nuestro prota y pues bueno nuestro prota le dice que evidentemente tampoco es que pueda ganar y ahí es cuando nuestro prota se presenta y le dice soy Wang bien al que ya conocemos y pues la chica también le dice yo soy Xuan Yue puedes llamarme Xuan Yue nosotros le llamaríamos Yue pues bueno Yue y nuestro prota eh, básicamente no tienen ahorita una relación tan amistosa y nuestro prota dice que está muy cautelosa por obvias razones porque le metió un taser y lo le la noqueó pues y bueno nuestro prota dice que esa fue una experiencia increíble y que puede descansar y comienza a fijarse su cuarto que está bloqueada las ventanas y todas las cosas y dice que a pesar de que es es, está todo resguardado, que tiene mucho polvo y que es una casa de una familia rica y que está bien. Y bueno, nuestro prota, como saben, entró al mundo a obtener dinero, riquezas, money, cash para eh, estar con barcos y putas, evidentemente. Y pues nuestro prota dice que si sí, hay algunos artículos de valor y comienza a revisar todos los cuartos y dice que el armor solo tiene, el armario tiene solo pocas... O sea, tiene pocas ropas antiguas. Entonces nuestro prota sigue buscando, buscando. Y ahí es cuando encuentra joyas. Y se queda preguntando si esas son joyas reales. Y dice que sí. Y que si eso es real, puede vender estas joyas. No solo por poco dinero, sino unos miles de yuanes, si no estoy mal. Y si vende todo eso, se hará rico. Y ahí es cuando culmina. Ahí es cuando nuestro prota comienza a decir que puede ser rico y que quiere para proponerle... Matrimonio a su novia que se llama Shao Qian Que es a la, a la que ya conocemos que es una maldita Hijo de perra que le engañó a nuestro prota Y nuestro prota todo emocionado dice que Necesita calmarse y que esas cosas Le podrían pertenecer a Shao O sea todo un sim nuestro prota Y pues nuestro prota va y le pregunta A ella, a Ya, a Yue y abre la puerta sin preguntarle, ya esa es la regla que rompió, y ahí es cuando vemos a Yuve cambiándose, y le pregunta que qué es, y a ella no le importaba, y nuestro prota se queda pensando y dice que lo siento, que no fue a propósito, y yo se queda pensando que qué está pasando, y dice por qué está nerviosa, si vino reco para recoger la comida, y bueno, ahí es cuando ella le grita que qué desea, pues y nuestro prota se queda pensando que no quiere ser más torpe, que no puede ser más torpe en estas situaciones, ya que pues evidentemente... Está en una situación dudosa y bueno, ella le pregunta, eh, nuestro prota le pregunta a Yue si puede venderle esas joyas de su habitación y Yue le dice joyería y nuestro prota le dice que sí y bueno, ella le dice que si quiere puede llevárselas que esas son cosas inútiles de aquí y nuestro prota se queda pensando como que nadie lo quiere y que si le está dando todo gratis y le dice que sí debido a que está en un mundo apocalíptico y que todas esas cosas ya no tienen valor. Básicamente es cargar peso muerto. Y nuestro prota dice que para él son cosas útiles y que puede decir que puede recoger muchísima comida. Y pues ella dice que es muy raro debido a que recolecta ello y dice que le puede llevar a lugares donde puede encontrar más. Y pues bueno, nuestro prota le agradece por eso y que se van a ir a buscar más. Y pasó un tiempo. Un lapso, y ellos cuando encuentran un montón de joyas, y nuestro prota se este con todas las joyas al tocado y le dice que todo eso debe valer unos pocos de miles de. de dinero, pues de cash. Y pues bueno, nuestro nuestro prota le pregunta a Yue si quiere uno de esos. Y ella le dice que no, debido a que. Eh, es peso muerto, como sabemos. Y dice que encontró una caja fuerte. Y que si sí quiere ir a verificar. Y nuestro prota dice que sí. Debido a que normalmente ahí ponen las cosas más valiosas. Y pues ella dice que ese es el seguro. Que lo intentó muchas veces. Pero fracasó. Y nuestro prota dice que esas cajas de seguridad tienen alarma de ladrón. Si fallas más de 4 o 5 veces. Producirá un sonido fuerte. Y nuestro prota dice que... Como ahora eh, falla la energía. Tiene tiempo de seguir intentando. Y pues nuestro prota se va a quedar ahí. Eh, intentando las veces que pueda ya que es una prueba de paciencia y pues yo le dice que se tome su tiempo y nuestro prota por obra y gracia del destino no sé si es muy complicado atinar eso atina a la contraseña y pues bueno encuentra un montón de efectivo maletas con joyas y lingotes de oro y nuestro prota se queda sorprendido debido a que encuentra joyas que parece que valen miles y miles y también las barras de oro que ya sabemos que el oro el oro es oro loco como los españoles que nos devuelvan el oro Nah, tirábamos hate pero bueno o sea Básicamente el efectivo no es el mismo, también nos dice nuestro prota, y lo tira porque dice que va a ser inútil, pero el resto lo lleva. Y pues ahí vemos un lapso donde ya lo vemos a nuestro protagonista, en donde están en su casa con Yue, básicamente, y dice que son gemas alto de calidad y que eso lo está fingiendo porque no se ve un culo de joyas nuestro prota. pues Y pues la chica dice que como es raro mirando cosas inútiles como joyas y que si no prefiere los dulces que son mejores. Y pues nuestro prota dice que... Eh, esas cosas que ella cree que son inútiles Que él puede cambiarle por comida Y bueno, ella le dice que si de verdad Encuentra más joyas Puede darle más comida Y pues nuestro prota dice que Se va pensando si es que podrá verle la próxima vez Y habla con el sistema Recuerden que él vino con un sistema Que lo trajo allá Y pues comienza a hablar con el sistema Y dice que si puede escuchar sus pensamientos Y el sistema le dice que, que quiere preguntar Y nuestro prota dice que si regresa a la realidad Después de siete días ¿Dónde sería Teletransportado y, no es... y el sistema le dice que se teletransporta cerca del último punto donde aparece, básicamente. Y bueno, nuestro prota dice que sí está bien y que le sigue ayudando y que le ayudará a traer más comida, pues. Y pues ella, porque la comida que lo están comiendo es de lujo para ella, pues dice que sí. Y nuestro prota básicamente dice que es una promesa y que no va a romper su promesa. Y pues básicamente dice que se siente mal comerciando oro con alimentos, porque como sabemos en su realidad de verdad pues eso no pasa y pues bueno Yue comienza a decir que toda la ciudad en la comida está agotada y que ahora los supervivientes solo pueden comer animales y nuestro prota se queda pensando que por qué no plantan hortalizas y frutas pero ella dice que sí hay planta que el gobierno planta un montón de lugares y que han hecho lugares donde puedan vivir los seres humanos básicamente y que esos lugares tienen muros altos y soldados pero dice que muchos no logran sobrevivir al llegar allá entonces es un lugar deseado que es muy complicado llegar y pues bueno y también nos cuenta que el gobierno ha estado inventando curas para la infección mientras se expande y que son autoconfiables y pues bueno dice que mientras no están allá pues a ella le toca que es muy difícil vivir y que solo les tienen que sobrevivir aquí con la poca comida que tienen y bueno Ahí es cuando ella le di pregunta que cómo se cambian esas joyas y gemas por estos alimentos preciosos. Y bueno, nuestro prota dice que es un comerciante y que viene de un lugar lejos y que su trabajo es coleccionar oro, joyas y gemas y cambiarlos por alimentos. Y pues bueno, ahí es cuando nuestro prota también se queda pensando como que no quiere que le pidan nada más porque no sabe cómo contestarle. Y pues bueno, ella le dice que no salga solo, que pueden salir cuando es, cuando sea mañana y que ha colocado muchas trampas alrededor, y por esas dos razones hay mejor seguridad. Y pues bueno, ellos cuando escuchamos un grito de A y Yue sale y dice que alguien pisó su trampa, y ahí es cuando dice O oh, no, y aquí culmina este capítulo.